En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, peregrinos, a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos nosotros, sacerdotes, le pedimos al Señor por sus intenciones, que el Señor los bendiga en sus familias y sus comunidades. Igualmente, le pedimos al Señor que bendiga a los peregrinos Irón, Dac, Ingeniería. Bienvenidos, y estamos aquí delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de la Santísima Virgen. Que ellos nos bendigan abundantemente conforme a nuestras necesidades. Igualmente, hoy pedimos para el Padre José Soria, que hace unos días fue su cumpleaños, le pedimos al Señor que lo siga bendiciendo conforme a su gran misericordia. Pedimos también por el canónigo Carlos Ruiz, lo están operando. Quiera Dios que salga bien de salud y siga trabajando al servicio de todos nosotros. Y esta Santa Misa, como todos los días, la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Santuario. Que el Señor los recompense esa ayuda que nos ofrecen a todos nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos en continuo aumento de tu salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y en la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años.
Por eso me incliné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, es a condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante 40 años, sentí hastío de esta generación. Entonces dije: este es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entrarían en mi descanso. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús cura a un leproso. Se acerca, lleno de fe, adora a Jesús y le suplica: si quieres, puedes curar. Y Jesús lo toca y le dice: si quiero, sana. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Vemos las actitudes de este leproso y de Jesucristo nuestro Señor. Se acerca lleno de fe y le suplica. Es importante la oración. Y Jesús, lleno de misericordia, lo cura. Y le dice que no se lo diga a nadie. Quiere Jesús que nosotros podamos comprender muy bien su misterio de salvación, que Él es el Mesías. Pues esto lo comprenderemos hasta su muerte y su resurrección. Sin embargo, este leproso proclama las maravillas que ha hecho Jesús en él, su curación. Y la gente se acerca a Jesús de tal manera que ya no puede entrar a los pueblos, sino que en los lugares abiertos la gente se sigue acercando. Algo muy importante, creo, es precisamente este acercarse a Dios y suplicarle, sobre todo cuando experimentamos que hemos pecado contra el Señor, que queremos su salud. También es importante cómo proclama lo que ha hecho Jesús en él. Y de esto nos habla precisamente la primera lectura que acabamos de escuchar. El Espíritu Santo es el autor verdadero de las Sagradas Escrituras. Y nadie mejor que Él nos puede dar sabiduría y fortaleza para vivir la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros iniciamos la lectura, la reflexión sobre la palabra de Dios, invocamos al Espíritu Santo. La redención que Jesús nos ha traído es como lo ha hecho precisamente con el pueblo de Israel, a través de una peregrinación, a través del Éxodo. Vemos, sin embargo, cómo el pueblo de Israel sale de la esclavitud
de los egipcios. Y en el desierto, sin embargo, se desaniman, blasfeman contra Dios y suspiran por lo que vivían en Egipto. Jesús ahora nos dice que nosotros no seamos como ellos, sino que nosotros realmente podamos ser agradecidos con Dios por todos los beneficios que Él nos ha concedido. Hermanos, ustedes y nosotros, los sacerdotes, sabemos la gran crisis que está viviendo el mundo entero y especialmente nuestra patria. Secuestros, robos, corrupción. Y posiblemente sea la raíz de todo esto, es que nuestra generación no sabe ver, no sabe contemplar, no sabe escuchar tantas cosas buenas que nos ha dado Dios, tantas maravillas que ha hecho Dios en nosotros, que de ojalá que un día pudiéramos hacer ese ejercicio de ver cuántas cosas Dios nos ha dado, cuántas cosas nos ha dado, y para que nosotros también lo participemos con nuestros hermanos. Nos ha dado la vida, la existencia, una familia, una comunidad, la fe, el crecer en ella, todo lo que nosotros vemos que es para nuestro bien, el agua, el oxígeno, los árboles. Posiblemente nosotros ya hicimos este ejercicio al final del año, al principio del año, cuando hicimos un examen de conciencia. Es cierto, vimos nuestros pecados, que es importante, pero más importante creo es darnos cuenta de los grandes beneficios que Dios nos ha concedido y que a través de nosotros le ha dado también a nuestros hermanos cercanos. Esto es muy importante, que sepamos contemplar. Yo creo que así como en las escuelas nos enseñan la ciencia, creo que también nos deben enseñar a contemplar, a escuchar, a observar, a meditar, a reflexionar, a hacer oración, para que precisamente nosotros seamos agradecidos con Dios, realmente tengamos fe y se acaben todas estas crisis que tenemos actualmente. Hermanos, unámonos a la oración de la Santísima Virgen María. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Y prosigue. El que todo lo puede, ha hecho grandes maravillas en mí. Que también esto se realice en nosotros, que así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Digamos con fe, te rogamos, Padre. Para que el Señor guarde a su iglesia y salve a su pueblo, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que visite a los agonizantes y cuide de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que nos infunda deseos de vivir sanamente y sacie nuestro afán por mejorar, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, roguemos al Señor. Te rogamos, Padre.
por todos los peregrinos, en especial por la peregrinación a Irondar Ingeniería, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda todo lo que con fe le piden. Roguemos al Señor. Rogamos, Padre. Por nuestro hermano Carlos Ruiz, para que el Señor le conceda la salud. Oremos al Señor. También te pedimos para el Padre José Soria, que Dios lo bendiga en su ministerio sacerdotal. Oremos al Señor. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido para que, viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Madre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. El trabajo que une a los hombres con abrazo de esfuerzo común. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No hay bendición como lo hacemos todos los días en la Santa Misa, porque llevamos al Santísimo Sacramento en procesión a su capilla, para que nosotros lo podamos adorar durante el día. Mientras pasa el Santísimo Sacramento delante de ustedes, si pueden, se hincan para adorar a Jesús sacramentado. Angelingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescietuo digentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso per visemine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte ciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem pedum, verbo carmen efici, quidque sanguis Christi medum, esit funsus deficit, affirmandum consincerum, sola vitae sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Bendecid al Señor.
come el cordero.